Guías Digitales para Docentes. Tutorial 7. Gestión de archivos en Web asignatura. La gestión de archivos en Web asignatura se puede realizar de dos formas. Puede ingresar a su curso como docente y activar la edición. Haga clic en Añadir una actividad o un recurso y seleccione Archivo. Escriba el nombre del archivo y una descripción que pueda quedar visible en la página principal del curso si selecciona la opción muestra la descripción en la página del curso. En la solapa contenido puede arrastrar y soltar un archivo desde el directorio de su computadora. Otra opción es buscar el archivo con el botón agregar, clic en subir un archivo y luego buscar y seleccionar el archivo. Finalmente, haga clic en subir este archivo. La solapa Apariencia permite configurar cómo mostrar el archivo. Se recomienda en Nueva ventana, para favorecer la navegación del usuario. La solapa Ajustes comunes del módulo permite configurar si el recurso está oculto o visible, así como si el recurso estará disponible solo para un agrupamiento previamente creado. Las restricciones de acceso permiten determinar el periodo durante el cual los estudiantes pueden acceder al archivo puede establecer fecha y hora de comienzo y de finalización, controlando así las fechas en las que los alumnos pueden acceder a este material. Además, puede configurar una condición de finalización de actividad que determina condiciones que deben cumplirse para acceder al recurso. Otra manera de subir un archivo es a través de la acción drag and drop Teniendo la edición activada, seleccione el archivo que desee compartir desde su explorador y arrástrelo hacia el tema deseado. Puede acceder a la configuración del archivo desde el icono de engranaje, así como editar el nombre con el icono del lápiz.